un día muy importante para el Instituto de Previsión Social de la provincia, porque acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Adicciones, ¿no es cierto?, que es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto para fundamentalmente la prevención de adicciones. Adicciones que, bueno, realmente ese es un flagelo a nivel tanto provincial como nacional y mundial. Carlos Damín, el jefe de toxicología de la UBA, siempre decía de no hablar de drogas, sino de sustancias psicoactivas, ya que si habláramos de drogas exclusivamente, dejaríamos de lado al alcohol, el cigarrillo y fármacos legales, que son hoy por hoy las sustancias más consumidas en términos toxicológicos. Y bueno, siempre hablamos con el doctor Barrera de la importancia de la intervención en pediatría ya, con educación, con compromiso, como recién muy bien decía también el doctor Marín, ¿no? Siempre pensar que nos puede tocar a nosotros como personas, como familiares, como padres, tener algún hijo, algún familiar que pueda cursar este camino tan embromado que son las adicciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que hablar del tema en familia para poder hacer diagnósticos precoces y intervenciones oportunas y profesionales para poder rescatar en caso de suscitarse algún evento de estos, ¿no es cierto? Lo importante es la prevención y hablarlo en familia. ¿Cómo va a ser el abordaje? Bueno, tenemos varias líneas de tratamiento al respecto, ¿no es cierto? Ya hemos tenido varias charlas con Samuel, con el ministro de Adicciones, ¿no es cierto?, de la provincia de Misiones, con respecto a las maneras de intervenir. Realmente creemos que como la prevención es una de las armas más importantes, estamos también trabajando en todo lo que es incentivar fundamentalmente a los niños, a los adolescentes, a que tengan proyectos de vida. Se sabe que cuando se incursiona en las adicciones, en las drogas, muchos de estos, el denominador común es la falta de proyectos de vida. Entonces, hacer que un chico pueda seguir en el colegio, hacer un deporte, cultura, cualquier cuestión que realmente le interesa y lo pueda perpetuar, ¿no es cierto?, en su vida, es muy, pero muy bueno. Entonces, en ese sentido queremos hacer talleres de educación, queremos ir a las escuelas, a los clubes deportivos, para poder inculcar todos estos estilos de vida buenos y así sacar a los chicos de la calle, que realmente es un factor de riesgo para el ingreso a este mundo tan oscuro.